El Ministerio de Energía no dicte un nuevo decreto, ¿ya? Se refiere Diego Pardo, el ministro de Energía, al alza de las cuentas de electricidad que se vienen. Bueno, no, pero espere, tranquilo, ya advirtió la autoridad, dijeron que en el fondo, dice, quiero ser claro, hasta que el Ministerio de Energía no dicte un nuevo decreto, las cuentas de la luz no van a subir. Según los datos que se trajeron en este estudio, los que tengan consumo mensual sobre 500 kilowatts van a subir, que corresponde un 8% más o menos de los clientes que sobrepasan ese consumo, a ellos les podría subir hasta... ¿Por qué? Oh, podría subir hasta un 50%. Caramba. Pero bueno, el 92% de la gente tiene en sus hogares un consumo menor a los 500 watts, por lo tanto, ahí, hasta el minuto, no habría ni una posibilidad que suba, es lo que dijo en el fondo la autoridad, porque están protegidos por la ley de regulación de precios, fíjense. Ahora, las proyecciones al alza de los precios, ahí la autoridad dijo que, Pardo dijo que como ministerio estamos comprometidos en generar medidas regulatorias que nos permitan hacernos cargo de esta situación, destacando que el estudio de mecanismos focalizado en la protección de tarifas. Ya, o sea, por ahora, si la autoridad le creemos, dice que los que consuman menos de 500 watts, que son el 92% de la población, no se vería afectada. Si lo del 8% y consume sobre 500, a eso es palo en la cabeza con 50% más caro. Vamos con otra frase. Iré a Santiago al Palacio de la Moneda. No, no. Es que por los 50 años está todo muy sensible el asunto y viene Gustavo Petro, él es el presidente de Colombia, fíjense, de 63 años, dice que va a llegar y creo que llega como el 10 de septiembre. Bueno, él dice, iré a Santiago al Palacio de la Moneda a conmemorar con muchos presidentes y dirigentes democráticos del mundo, conmemorar, no, sino lamentar lo que nunca debió haber sucedido, dijo el jefe de Estado colombiano. Dice, tiene un significado muy importante en la historia latinoamericana contemporánea porque a partir de ese golpe prácticamente toda América Latina se bañó de sangre, no solo de Chile, donde miles de personas fueron desaparecidas, torturadas, asesinadas. Así que también se espera que llegue, puede venir el presidente de México, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, podría estar llegando también a esta ceremonia de conmemoración que se va a llevar a cabo el 11. Claro, porque recuerden que Latinoamérica entera se invadió y hubo golpes de Estado. O sea, yo me acuerdo, Figueiredo, los brasileños de la década del 60, pero después del 70 llegó Argentina y hicieron un golpe a Estela Martínez de Perón, ¿te acuerdas? En Perú también, Paraguay había estado Stroessner, Alfredo, no mal. En Uruguay, bueno, ya dije Brasil. O sea, prácticamente toda Latinoamérica estaba con dictadura en la década del 70. Tengo pura fe. Es lo que dice Arturo Vidal. ¿Tendrá fe para vender el Aras? Porque salió hoy día de talla, ¿eh? Lo vende completito. El... Bueno, la cosa que dice es que se cansó de la hípica, pero acá estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de fútbol. Sí, porque habló de todo el hombre, ¿eh? Habló hasta de Charles Arangui, en fin. Pero como está lesionado, salió a explicar su situación. Dice, estamos ahí, ahí, vamos a hacer todo lo posible para llegar. Por la... lo convocaron a la selección. Bueno, el hombre dice, tengo pura fe. El otro día me volvió un dolor en la rodilla, me complicó, espero recuperarme. Me hago tratamiento 4 a 5 horas por día, me dolió harto. Respecto al traslado a Chile, dice que voy a viajar el domingo o por ahí. Tengo ganas de estar en la selección jugando, pero si me toca estar afuera no hay problema. Lo importante es la selección, reafirmó Arturo Vidal. Recordemos que la selección juega el viernes 8 de septiembre, poco más de una semana más, y después le toca el martes 12 con Colombia. Se viene. Tengo otra frase, escúchenla ustedes mismos. Hola, aquí Mon. Hago este video para agradecerle a la Academia de Grabación, a los Latin Grammys, por este hermoso reconocimiento, Leading Ladies. Qué lindo, qué belleza pertenecer a este grupo de mujeres a quienes se les reconoce dentro de la industria. Gracias también a mis colegas. Estoy muy, muy, muy feliz. Así que muchísimas gracias y también muchísimas felicidades a Simón, a Rondiné, a Ana. Espero nos veamos ahí. Muchísimas felicidades y gracias, de verdad. Muy bien, lo que pasa es que Mon Laferte está agradeciendo este reconocimiento Leading Ladies of Entertainment, que la van a reconocer. Le dicen el trabajo de mujeres profesionales dentro del sector de las artes y entretenimiento, cuya conciencia social, así como su importante aporte, han inspirado a la siguiente generación de mujeres líderes. Ese es el reconocimiento que ha recibido Mon Laferte y por eso lo agradece en Instagram a quienes ayudaron que la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, los Grammy Latinos, le entregue este reconocimiento. Bien, un orgullo nacional. Ahora, ya es media mexicana Mon Laferte, digámoslo. Pero es lo que prima hoy día todo latinoamericano.
Y al final somos todos lo mismo. Dejémoslo de cera. Ya. Bloque ecológico. A continuación hablaremos del brócoli. ¿Le gusta el brócoli? No, a todos les gusta el brócoli, pero oye, tiene cualquier propiedad, sirve para todo. Es bueno, bueno, bueno. La cosa es que es una hortaliza especialmente adaptada al clima. El calor le hace muy mal, fíjate. Pero lograron ahora cosechar entre 8.000 y 9.000 toneladas de brócoli en el año 2023. Y 20% de eso que lograron recolectar serán ecológicas. Bueno, esto estoy hablando de Bretaña, de esa zona. Es la única región en la que se produce brócoli en verano, gracias a su clima especialmente suave. El brócoli es una hortaliza, como te contaba, frágil, que no soporta bien el calor extremo. Necesita mucha agua, requiere mucha atención y es un cultivo interesante desde el punto de vista de la huella de carbono, porque después de la cosecha, como pueden ver ahí en pantalla, le extraen y le separan las hojas. Y las hojas de brócoli, lo que se hace con ellas, quedan ahí en el campo, se trituran y contribuyen no solo a fertilizar las parcelas, sino también a almacenar carbono en el suelo. Si es que yo le he tirado, mira, un poquito de aceite de oliva a la plancha, de ahí, y un poquito de sal al final, y el que quiera, una gotita de limón. Y queda rico. Oh, mayo, también un poquito de mayo y te queda el brócoli. Y te digo que a mí me contaron que es bueno para recuperar pulmones. ¿Todos aquí, escucharon? Todos aquellos que tengan los pulmones un poquito como congestionados, el brócoli, filete para eso. Así que ya lo saben. Que no, se parece harto a otras verduras, pero... Mira, está caro. No, así que... Viejo, la vida está cara, así hay que decirlo, está todo caro. Donde vaya, siempre, ¿cómo? ¿En qué minuto? No, ya. Pausa comercial a la vuelta, noticias insólitas, luego señor Lápiz y Felipe Vidal en Talk Show. Ya volvemos. Muy bien, momento de hablar de Housebrand, el café lo que saben disfrutar la vida, una de las marcas de café más famosas de Italia, que llega a tu casa para que puedas preparar el café que te mereces, reuniendo el equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición. Encuentra el café Housebrand en www.europasecreta.cl o visita la tienda física en Puerta del Sol 180 Las Condes. Oye, no puedo dejarlo. No, quita aquí, viejo, se me pierden en todos lados. A ver. Ah, ahí está. Oye, sí, lo que pasa es que incluso lo retuiteé. Esta noche, ahora, si se asoman, la superluna. Una luna llena, y le dicen la luna azul, pero no es que se ponga azul. Lo que pasa es que es un fenómeno que ocurre que haya, no, dos lunas llenas el mismo mes. Eso es lo novedoso. ¿Ah? En el mismo mes de agosto, dos lunas llenas. Y se va a ir enorme, porque está muy cerca de la Tierra. Ocurre una vez cada dos o tres años, fíjate. Por eso es uno de los mayores eventos astronómicos de agosto del 2023. Es un momento perfecto para ver la luna y se supone que acá en la zona central por lo menos va a estar despejado. Así que va a ser un bonito espectáculo. Va a aparecer la noche de este miércoles ahora hasta el amanecer de mañana. Así que los que estén carreteando, cuando la luna vaya cayendo en el mar, es porque te pasaste largo hace rato. Así que atento, que va a ser en un ratito más. 40 minutos más o menos. A las 21:36, para ser riguroso, va a estar plena. Ahí. ¿Ah? Así que... La luna. Es que yo soy lunático. Yo soy... Mi regente es la luna. Che, provoca las mareas. No le va a afectar a uno que está 90%, 90% agua. Sí, pues. Agua. Bueno, yo... Vamos, se vendió el revólver de Elvis Presley. Oye, no tenía idea, pero tenía un arsenal el hombre en su casa. Era bueno para la... Le gustaba coleccionar tunas, sí. El hombre tenía, fíjate, 37 armas en su casa al momento de fallecer. Y claro, en la serie aparece que el tipo disparaba en el hotel de Las Vegas. Le disparaba a los espejos, estaba medio crazy. Bueno, el hombre, fíjate que subastaron esa pistola que estaba muy personalizada. Y ahí está en medio de del remate. Una Smith & Wesson. Modelo 53. ¿Qué dijo? Smith & Wesson. Lograron $200,000 de esta pistola, como te digo, que tenía... es revólver, ¿ah? Definámoslo, hagamos la corrección. Tiene nuez, por lo tanto es revólver. La pistola es automática o semiautomática. Pero la pistola la recibió, estuvo en sus manos solo 9 meses antes de morir. Era el último regalo. Y como te digo, la subastaron en casi $170 millones de pesos el revólver.
se encontraba personalizado con estrellas, un águila calva, como vieron ustedes, con la bandera estadounidense, la campana de la libertad y un grabado del bicentenario 1776-1976 en dorado. Ahí está, la están viendo. Pero es un revólver clásico, ¿eh? Muy del, como los Colt, que se usa, iba a decir en las películas del oeste, ¿no? Ahí está, dice Made in USA, dice ahí, marca registrada, Smith & Wesson, Springfield, Massachusetts. De ahí está. Yo no tenía idea que era tan fanático de la arma, Elvis. Ahora, tenía hasta una metralleta, po. Una ametralladora tenía en su colección. No, en serio. Bueno, una ametralladora es mucho. Oiga, esto es interesante, porque hay un muchacho que hace videos mostrando sus experimentos sociales, experimentos urbanos. Entonces pone a prueba a la gente, si es solidaria, si está dispuesta a ayudar, si está dispuesta a entregar algo gratuitamente, un servicio, pese a que gana plata por eso. Es lo que le ocurrió cuando se acercó un grupo de taxistas. Le empezó a decir, necesito ir a ver a mi abuelo, pero no tengo ni un mango. Mi abuelo se siente mal, no te puedo pagar ahora, es una emergencia. ¿Me llevarías al hospital gratis que mi abuelo se siente mal y no tengo cómo pagarte? Hola, ¿me llevarías al hospital que mi abuelo se siente mal, no te puedo pagar hoy? Es una emergencia, ¿me llevarías al hospital que mi abuelo se siente mal gratis? ¿Gratis, sí? ¿Sí? Sí. ¿Dónde me dijiste que me fijo en el GPS? Mi abuelo vive acá a 500 metros. ¿Por qué dijiste que sí? Por un sentido de humanidad, porque muchas veces he estado yo solo en la calle y me va pasando que no me quisieron ayudar hasta que vino un alma caritativa y siempre hay alguien, siempre hay un ángel. Te voy a decir una cosa. ¿Vos sabías que esto era un experimento y que en verdad no teníamos que llevar a nadie? Ah, no, no me digas. Gracias a tu humildad te voy a dar todo esto, ¿vale? La verdad es que te agradezco mucho. Te re salvaste. Lo hace harto, ¿ah? ¿Eh? Yo he visto algunos también en otros países que lo hacen, con, por ejemplo, con gente que está en condición de calle, que los homeless, y se acercan y abrazan, los tocan, pues la gente en general lo ignora y son como seres invisibles. Y hay una crisis mundial, en Nueva York llegaron como 100.000 personas este año y no hay que arrendar, entonces la gente está viendo en la calle literalmente, bajo los puentes, en Los Ángeles, y te digo, en muchas partes de Estados Unidos, sobre todo por la inmigración, los latinoamericanos desesperados, el mismo fenómeno que se vive en Europa, desde África, es gente que llega y llega a buscar suerte, ¿cachai? Y no tienen dónde quedarse, es un tema no menor. Entonces algunas personas salen a mostrar la humanidad que va quedando. Ya, vamos con lo siguiente. El vocalista de la banda Mago de Oz, el hombre José Andrea, el ex vocalista, hizo un concierto y una de sus fans se subió al escenario. Ahí está la señora, mira. Y aquí la tienen en primera fila. Y no como allá atrás pasando un frío, tengo un frío. ¡Aquí está! ¡Sí, señor! ¡Esto es Carácter Fátima, joder! ¿Cuánto tenemos que aprender de vosotros, de verdad? ¡Mua! Mira. ¿Sigue esta canción? Vamos, señora. Vamos a Fátima. Y claro, la querían pasar por arriba de la reja. Dio la vuelta, pero la suerte. Esto ocurrió en Talcahuano este fin de semana pasado. En Marina del Sol, en Talcahuano, mira. Grosso Mago de Oz, por medio de concierto. Hay harto concierto dándose y hay público, hasta lo notable que llegan hasta Talcahuano, giran por todo Chile. Pero ahí está la señora, mira. Fanática. Buena. Notable, muy bonita la historia. Oiga, una vecina en Madrid decidió colocar un papel higiénico pegado dentro del ascensor. No. Con una leyenda. A quien se limpia los mocos en el ascensor. Gracias. Mira, sin sutileza, ¿eh? Sin sutileza, algo directo y claro. ¿Pero quién puede ser tan cerdo de sacar su y pegarlo? No, Dios, hay gente que pegaba chicle debajo de los asientos, pero los Lorenzo los pegaban debajo también ahí de la silla, qué asco. Hay gente que se escarba con gana, ¿eh? Y yo decía, ¿dónde? Y perdieron el dedo, que una cosa. Qué pegado con lo de lo de ayer, el gusano que le sacaron a la lombriz, que le sacaron a la señora el cerebro. No, porque sabes que averigüé, y era una lombriz intestinal. ¿Qué hacía en el cerebro? Sí, pues entonces, ¿qué hacía en el cerebro? ¿Cómo llegó ahí? Cosas raras que están pasando. Bueno, aquí la advertencia fue clara.
anda con papelito y de ahí pega los mocos, no sé, chancho. Oiga, esto es impresionante, porque se estaba casando un hombre, feliz de la vida, con su nueva mujer, porque era, se había casado antes y tenía hijos, estaba en eso, pero el hombre no, escúchame, no pagaba la pensión alimenticia. Le llegaron a funar el matrimonio los hijos, le tiraron pintura al papá y a la novia que, con la que se estaba casando en el registro civil. Le hicieron la vida imposible, le funaron el matrimonio, no se pudo llevar a cabo y llegó la seguridad y todo. No a la violencia, pero en este caso no les quedó otra para impedir el matrimonio. Solamente el tipo, si se casa, porque tenía recursos, pero no estaba entregando a lo anterior. Fueron 5 jóvenes los que increparon al progenitor por no pagar la pensión alimenticia, le arrojaron pintura. O sea, no solamente le arruinaron el traje de novio que tenía ahí nuevito, sino también la ceremonia. Qué fuerte. Esto ocurrió en Perú, ¿eh? Estas cosas acá no pasan, no pasan acá estas cosas. Ocurrió en Perú. Vamos con otra. Oiga, esto en USA Open, en el tenis, en Nueva York, en la competencia femenina, estaban jugando y durante una de las jugadoras le dice al payo, le dice, ay, olor a hierba. The smell? Oh my God. I think it's from the park. So that's interesting. A smell from the park. Yeah. I mean, yes, we can imagine sometimes when the court is located next to the hot dog stand. I can understand that. Perhaps, who knows, whether there's someone over there having a barbecue or something. Y harta la diferencia entre el olor a hot dog, el olor a parrilla y el olor a... Escúchame, lo que pasa es que ustedes cachan que desde el año 2022 en Nueva York es legal el consumo recreativo de la marihuana. Lo que pasa es que en recintos deportivos no está permitido fumar. En lugares donde se está practicando algún deporte, ahí no. Pero pocos pescan y el humo se desplaza igual y se prenden unos Bob Marley que ni te digo. No, yo le conté, estuve hace poco en Nueva York y está pasado, yuyo. Porque como lo venden en todos lados y es legal... La gente se saca así unos guatanaves y le dan. Y listo, nadie dice nada. Y está pasado. Está flotando Manhattan. Manhattan así, se elevó. Está como 3 centímetros más arriba. Escúchame. Y lo que dice esta chica, claro, que distrae. Ahora, si sabe lo que es... Bueno, la cosa es... Como digo, está permitido. Es legal. No hay delito. Pero claramente hay gente que no le gusta el olor. Pero hay gente tampoco le gusta el olor a parrilla, no le gusta el olor a cigarrillo, a rodilla tampoco, a papo soco, y a todos esos olores, a conjunto. En fin, ya, pongan atención, hoy quiero hablarles de una causa que nos toca el corazón, la colecta nacional de Fundación Nuestros Hijos. Esta fundación trabaja incansablemente para mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con cáncer. Cada donación cuenta y a través de su generosidad podemos marcar la diferencia en la vida de cientos de pacientes oncológicos infantiles. Los invito a unirse a esta noble causa donando lo que puedan en www.fnh.cl. Además, los animo a seguir los pasos de la fundación en redes sociales para estar al tanto de su increíble labor. Juntos podemos hacer posible un futuro más brillante para estos niños. www.fnh.cl. Ya lo saben entonces. Muy bien. Y nos vamos a la pausa. ¿Les parece? A la vuelta está listo y preparado, señor Lápiz, en talk show de clientes en 8 años y no vamos a parar de darte siempre lo mejor con los precios más justos. Cámbiate los planes más y porta planes adicionales por solo 2.990 pesos cada uno con los mismos beneficios del plan original por 6 meses. Pórtate ahora a la red más rápida y mejor evaluada de Chile, WOM. Nadie te da más WOM. Ahí está. Muy bien, y con este mensaje aprovechamos de saludar y también con un aplauso a señor Lápiz. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego. Tiro de gracia, ¿no? Tiro de gracia. El hip hop, ¿que le gusta el hip hop a Lápiz? ¿Le gusta tu colección de yogis, viejo? Me superaste. Fui muy, muy miserable, me compré uno o dos. Había que irle puesto. Los yogis. Oye, sí, escúchame. La crecida de aguas, producto del cambio climático y todo, provocó que una isla tuvo que ser trasladada, ¿sí? Como lo escuchan, pero al metaverso. Oh, ¿de qué estamos hablando? Bueno, esto tiene que ver con la inminente amenaza del aumento de aguas provocado por el calentamiento global. El Tuvalu es un archipiélago en el corazón del Océano Pacífico Sur. Están viendo cómo, de una manera innovadora, poder preservar su patrimonio cultural y su identidad, creando una versión digital de sí mismo en el metaverso.
Salió charla, pero mundo virtual y ahí. Ya. Los científicos predicen que Tuvalu podría desaparecer a finales de este siglo. Le quedan 70 y tantos años. Bueno, el ambicioso plan de Tuvalu es unir su territorio y cultura al metaverso, permitiendo a sus ciudadanos y las generaciones futuras acceder a su patrimonio e identidad cultural, incluso si el territorio físico desaparece bajo las aguas. La onda. Lo que pasa es que expliquemos, ¿qué es el metaverso? ¿Qué es esa la parte? Bueno, el metaverso es un espacio virtual. Eso es lo que hay que explicar. Que es expansivo y está inmerso, que va más allá de los límites de las experiencias digitales tradicionales. Eso es lo que habla. Sí, pues forma un universo digital, interconectado, fusionando elementos de la existencia física y digital, donde los individuos pueden interactuar, socializar, trabajar e incluso crear arte y arquitectura. Un mundo paralelo, virtual, pero interconectado. Me perdí. Ahí ya me empieza un poquito a doler la cabeza. Digo, uy, pero yo no me adapto a este mundo y ya tengo que adaptarme a otro, weón, un metaverso. Así están las cosas. Bueno, avancemos. Oiga, a propósito de cochinadas que hablábamos, alrededor del planeta, el planeta está sucio, pero alrededor del planeta también. No. Muy cochino. Están orbitando un montón de cachureos y entonces, claro, por décadas de viaje al espacio, se te cayó la, no sé, por la llave inglesa, te quedó dando ahí, se te cae un vasito de café, qué sé yo. Bueno, hay toneladas de desechos, como te digo, en órbita alrededor de la Tierra. La Agencia Espacial ejecuta misiones de limpieza y una de estas misiones registró un insólito accidente. Clear Space One, que es la que está capturando la basura que orbita la Tierra, fue impactada por un pedazo de los desechos de Vespa, un artefacto que debía limpiar. Bueno, el método de esta misión es una forma de garra, es atrapar los restos y lanzarlos hacia la atmósfera. O sea, eso es como tirarle a la casa al vecino. O sea, bueno, aquí no, la tiramos más lejos, que se vaya para el espacio. No la recogen ni la reciclan, ¿no? En Marte se arreglan. Bueno, la cosa es los restos, y lo que pueden, los restos, escucha, no es que lo otro, los lanzan hacia la atmósfera, porque precisamente ahí se quemen. Ah, claro. Los restos se queman y se desintegran con la fricción al entrar a nuestro planeta. Es broma de eso que tienen para el espacio, ¿eh? No hay que creer que. No, probablemente lo hacen, pero no lo pueden manifestar. Bueno, tras este insólito accidente, el Clear Space perdió su ubicación. Perdido, o sea, en el espacio. Posiblemente Clear Space se habría roto por colisión, no obstante, todavía no dan por terminar la misión. Se acabó, lo perdimos. Estaba limpiando y le pegó algo que estaba limpiando y se. Listo, cloteó. Esa palabra, güey. Cloteó, una palabra antigua, cloteó. Pero qué loco. La película de ahí, Gravity. La trama se inicia cuando chocan con basura espacial. Son proyectiles. Imagínate, si ya lo anterior me tenía loco y me tiene así como superado, ahora ya te basaste. Cuando tú estés trabajando frente a tu personal computer, más conocido como PC o lo que sea, tu aparato, vaya a poder oler. Sí, te va a tirar olor. ¿Qué? Y no olor a quemado, no porque esté fallando, sino olores de lo que tú estás viendo. Sí, es un chip olfativo de lo sacó Intel. Te pasaste. Un chip neuromórfico, las palabras. No solo imita la complejidad del cerebro humano, sino también tiene la capacidad de oler. Una matriz, 72 sensores químicos. El algoritmo procesa los datos recogidos y permite al sistema identificar hasta 10 sustancias químicas peligrosas. O sea, te va a decir. Estás fumando, te estás comiendo una hamburguesa, ¿ah? Con vida mejor, ¿ah? Ponte con algo. Porque qué loco va a cachar esta. Ah, oye, estuvo fuerte el almuerzo, te estás desinflando. Y qué loco, el computador impertinente. Bueno, utiliza circuito electrónico para replicar el comportamiento de las neuronas a la sinapsis, pero por su complejidad, la necesidad de sensores adicionales, lo que falta. El computador va a cachar el olor. Y te va a decir, no es capaz que te diga, te cagaron, no es. Acá está pasada computadora. Bueno, avancemos. Lo que falta ya de computadores que huelen. Ya. Y después van a tirar olor, lo mismo. En fin. Esto está bueno porque el mundo está complejo, la convivencia no es fácil. Los aviones, porque tú ya gente le permite subir con sus mascotas, sus perros. Y hay gente que no tiene problema con eso, pero le complica que viajen, por ejemplo, con niños. Cada cual con lo suyo. Pero los niños lloran, tienen algún comportamiento extraño. Entonces decidieron que en el fondo, y eso yo creo que es un proceso que se está viendo rápidamente,
En el fondo, yo tengo que saber si voy a viajar, si van a ir una señora con perro o va a ir un niño chico al lado. Es una información. Entonces, lo que ha hecho una aerolínea, anunció la creación de una zona de adultos. Es una empresa turco-holandesa, fíjense, Corendon Airlines, que va a crear solo para adultos algunas zonas y van a operar los vuelos de Ancha Amsterdam y Curazao desde el 3 de noviembre. Esta zona del avión está destinada a viajeros que viajan sin niños y a viajeros de negocio que desean tanto trabajar en un ambiente tranquilo, dijeron en la compañía. El pasaje de ida en la zona para adultos va a costar cerca de 45 euros adicionales. O sea, hay que pagar más, po. Obvio. Casi 42 luquitas más te va a costar viajar en ese avión. Pero son zonas, en el fondo, para que no queden todos mezclados. Ya los cabros chicos en adelante, los cabros chicos en adelante, o el que quiera, se van a esta parte. Claro. Oye, y lo más loco que los que puedan comprar pasaje en esa zona libre de niños es para mayores de 16. Entonces que eso es decir que ya a los 16 dejaste ser niño. Ahora, yo conozco unos pailones que se comportan pésimos y no son nada de niños, pero bueno. No quiero apuntar a nadie, pero... Así que, pero me parece un avance, Lapi, ¿cachai? Para la convivencia. Es como en los restaurantes también. O de hecho, en los aviones, unos chicos van pateando atrás, o en buses van pateando y le retraen y los papás no dicen nada. Entonces, eso, puede ser que para la convivencia estas medidas den resultado. Oye, un hombre que es donante de esperma. Ha tenido, en total, se enteró, 96 hijos. Sí, pues sí, es donante de espermatozoides. Y resulta que dijo que los quiero conocer, a mis niños. Quiero conocer a mis niños. Bueno, ya lleva, fíjate, 25 encuentros con hijos. Del total de 96 hijos. ¿Qué pasaste? Se encontró con 25 de ellos. La familia ayudaron a que se produjera este encuentro. Dylan se llama este gallo, Dylan Stone Miller. Es un ingeniero de software, tiene 32 años. Cuando tenía 20 años se hizo donante para poder costear con el dinero que le da al banco de semen, $100 por visita. ¿Cuánto? ¿85 lucas por...? Bueno, lo interesante de esto es que, espérate, yo pensé que era para costear los estudios. No, era para pagar una multa porque había manejado el estado de ebriedad. Y la multa es re cara, entonces a los 20 años no tenía ni uno y para pagar la multa empezó a vender su semilla. Stone Miller le dio al banco permiso expreso de poder comunicar sus datos. Salud. Y dice que entonces la familia sí le aceptaron la idea de poder conocer a los productos de sus donaciones. Ahora, muchas de las madres eran mujeres solas. ¿Cachai? Que van a un banco y piden qué características tiene, color, cerebro, piensa, va adentro. Entonces, hay mujeres que optan por ser madre soltera, pero sin tener que entenderse con alguien, un papá que la pensión, que no, que el tipo que pues, no, los permisos, las visitas y todo. Un lápiz. Entonces, claro, por ese lado, pero gallo, así partió a los 20, ¿eh? Corto de plata para pagar la multa, 100 por cada vez que llega al... En fin, estamos listos, lápiz. Antes, permíteme, a lo largo de Chile siempre se siente con absoluto sabor la tapa al limón y quien inmediatamente la destapa goza de un sabor y calidad que hace de su comida un momento inolvidable. Destapa el jugo de limón Traverso y disfruta la ensalada, pescado, marisco. Traverso, 125 años de calidad, innovación y expertos en limón. Jugo de limón Traverso, el sabor que siempre nos une. Ingresa a traverso.cl y descubre todos sus productos. Junto a este mensaje nos vamos a la pausa, despedimos a Lápiz. Gracias, Lápiz, siempre talentoso, siempre brillante. Señor Lápiz Oficial, en el Instagram ahí lo encuentran para Pituto Eventos y demás. Es Babysitter también. Vamos a la pausa, ya volvemos. Ofrece parrillas a gas de excelente calidad con quemador independiente donde puedes preparar carne, pescado, verduras y distintos acompañamientos al mismo tiempo. Aprovecha los beneficios únicos de Kenmore.cl como garantía hasta 5 años, despacho gratis en la región metropolitana y la opción de recibir tu parrilla armada y lista para usar exclusivamente en la región metropolitana. Ya lo sabes, en Kenmore.cl encuentra tu próxima parrilla a gas. Ahí está. Muy bien, momento de saludar a Felipe Vidal, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. ¿A quién se revuelo provocó? Lo comentamos ayer, pero sí, las declaraciones del presidente Boric en el velorio del ex presidente del PC, Guillermo Tellier.
Escuchemos las declaraciones, sí, para que entendamos, sí, lo que dijo, y ahí bajamos. Y lo que se dijo, no se dijo. Exactamente. ¿A quién se refería? Vamos con lo que dijo el presidente. Guillermo Tellier murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido. Y hoy día, cuando estamos próximos a conmemorar 50 años, hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia. Bueno, esto lo dice el presidente Boric en el velorio, como decíamos, del ex presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, que falleció en el día de ayer. Pero ocurrió un hecho también en el día de ayer, que en la previa había salido la condena de la Corte Suprema respecto al autor material del crimen de Víctor Jara. Y la Policía de Investigaciones fue en busca de esta persona a su departamento en la comuna de Las Condes, brigadier en retiro del ejército. Y él, en una solicitud, en fin, dijo: voy a buscar mis remedios para irme a Punta Peuco, y se disparó y se suicidó. La lógica indica, porque hasta ahora nadie ha explicado desde el gobierno, ni el propio presidente, ni el ministro de Justicia, en fin, a quién específicamente se refería. Muchos hablan de una cosa genérica, muchos hablan incluso que se refería al general Pinochet incluso, pero ocurre justamente en el día en que pasa este suicidio, como yo señalaba. Y esto yo creo que sirve, y aquí voy a hacer una interpretación periodística, digamos, sirve de excusa política para que ninguno, y cuando digo ninguno, es ninguno, de los dirigentes de los partidos de oposición fueran hoy a La Moneda cuando el gobierno lanzó el Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos a consecuencia de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Muchos dirán, es una declaración incómoda, es una declaración fuera de contexto, es una declaración brutal. Salió hablando incluso el expresidente del Colegio Médico, Enrique Pari, hablando acerca ya no solo de una arista política, porque parlamentarios de derecha, por supuesto, calificaron que el presidente incluso tenía que pedir perdón respecto a esto y que estaba haciendo una comparación que no correspondía. Bueno, salió incluso el exministro de Salud criticando el tema de la salud mental, es decir, de una persona que toma la decisión de suicidarse. Todo esto, insisto, en el contexto que se interpreta a quién se refería el presidente. Porque, vuelvo a insistir, hay una coincidencia de hechos el mismo día, y que por eso se deduce que el presidente hace esta analogía respecto a cómo muere Tellier, y cómo muere este brigadier en retiro del ejército condenado por la Corte Suprema por el homicidio de Víctor, claro, Jara. No solo él, sino un grupo de militares que estaban metidos en ese tema. Lo que hay que decir es que el hombre tenía 86 años, este general retirado. Brigadier en retiro del ejército. Claro, 86 años y su condena era 25 años. Entonces el tipo... Ahora, hay que decir lo siguiente también. Hay mucha gente... es un tema también del honor militar, fíjate, es una cosa muy loca. Pero en otros países, recuerden la época de los nazis, los jerarcas, algún cianuro aplicaban, porque preferían eso, tomar ellos decisión que hacen con su vida, en vez de dejarle esa decisión a otro. Este entiendo que es el cuarto o quinto suicidio por eso, de un militar, porque en el momento en que va a ser tomado detenido por las fuerzas policiales. Porque de hecho, un ex director de la CNI. Por eso, ya que estamos en las interpretaciones, por ejemplo, no sé, por ejemplo, el honor, y ahí yo discrepo profundamente con el presidente Boric, si fuéramos tan generosos de pensar que se refería a este caso puntual que yo obvio, creo. Obvio. Yo creo que el hombre estaba hablando de una situación distinta, y yo creo que se refería a Pinochet, que nunca enfrentó la justicia, aduciendo que tenía demencia senil. Y con esa se arrancó de Londres. Llegó por un tema de humanidad y que estaba en condiciones deplorables. Bueno, sobre eso habló hoy día el secretario general del PC, Lautaro Carmona. Nombra a Pinochet. Yo creo que va para allá. No creo que haya tenido en el radar el tema de que... Yo creo que igual, yo estoy de acuerdo, ¿eh? El problema es el momento, y por eso, insisto, se hace la relación directa por el suicidio Estoy echando los códigos militares. Los japoneses también, el harakiri o esa cosa de ellos decidir por honor terminar con sus vidas cuando eran derrotados, y es parte de la cultura bélica, ¿no? De muchos países tomar la decisión de que si no... Es parte también de las Fuerzas Armadas, cuando decían, no nos rendimos. Ah, por supuesto. Enchegamos la vida, pero no nos vamos a rendir. Entonces hay una cosa ahí como media rara, difícil de entender. A propósito del honor militar... ayer fue el lanzamiento del libro del ex comandante en jefe del ejército, el general Ricardo Martínez,
Y ocurrió una situación bien particular y voy a leer y se los voy a compartir el artículo que apareció en el diario electrónico El Mostrador, donde dice: los detenidos desaparecidos constituyen el mayor agravio al etos militar, dice el general Martínez. Ya hace una crítica bien sostenida, y lo conversamos el otro día someramente, respecto a quienes tomaron la decisión, si lo pueden subir el artículo, por favor, de quienes tomaron la decisión de, para hacerlo en simple, apretar el gatillo, pero que recibieron una orden para apretar el gatillo. Y resulta que el excomandante en jefe del ejército, el general Ricardo Martínez, ahí está, un ejército de todos se llama, dice, bajo la misma lógica, el general en retiro enfatizó que las órdenes militares deben ser legales como requisito sine qua non para su cabal acatamiento. No cumplir ese precepto es una falta de honor militar. Ante la interrupción del ex militar Jaime Ojeda Torrent, ¿quién es él? Teniente coronel en retiro del ejército que participó en la caravana de la muerte. Como dice ahí, fue condenado en primera instancia como cómplice de 15 homicidios en el caso Caravana de la Muerte, quien le gritó traidor. Posteriormente, frente a lo que ocurrió y le preguntaron, Ricardo Martínez declaró: no les tengo temor, soy un militar republicano. Se refiere a la República, no del partido. Se refiere a la... Por eso, viste que... Previo al golpe se hablaba de los generales constitucionalistas. Claro, si el tema es muy complejo, que estaban en contra del golpe, sobre todo por la sensibilidad que está a flor de piel ahora con el tema de los 50 años, que tiene que ver precisamente con si cumplían órdenes, y si no cumplían órdenes, me puedo rebelar, eso es traición. En circunstancias se hablaba de estado de guerra, ¿te acordáis? Sí, claro. Por lo tanto, no era un estado distinto, o sea, a una situación de bélica. Entonces, por lo tanto, el soldado que no obedece es muerto ahí mismo por su propia gente. Los desertores, los que no decían orden, es una cosa muy... Y esta formación prusiana que tiene el ejército chileno lo hace particularmente complejo. Hicieron atrocidades y ni las cuestionaron porque no podían cuestionarlas, porque tenían que cumplir con las órdenes que le estaban dando, sino iban por ello. Había un principio que tú lo dijiste, y el general Pinochet muchas veces dijo: estamos en guerra con el marxismo. Por eso, todo eso... Y cuando eso... tú hablas de guerra, tú te estás refiriendo a al menos dos bandos en similares condiciones, parecidas condiciones. Y no había tal. O sea, los que están condenados y que fueron condenados por el tema de a 50 años después de la muerte de Víctor Jara. Víctor Jara era un músico, era un profesor universitario, un director de teatro. Actor. Detenido en la universidad técnica. O sea, háblame de que lo pillaron con una mechalleta en la... No, pues viejo. Bueno, es que... Eso, o sea, ahí donde hay uno, sí, uno por supuesto, encuentra y que por esto, eso es que el ejército y mucho más la con el nunca más del general Cheire, con esto que hace el ex comandante en jefe del ejército, ya han habido otros, comillas, gestos y declaraciones respecto a que claramente más allá de lo obvio, sino que en los hechos, el ejército de hoy no es el ejército del 11 de septiembre de 1973, más, no se siente... porque además la realidad del país, y hay que decirlo, es absoluta y totalmente distinta. Claro, porque... Más allá que fuerzas políticas, Pollo, fuerzas políticas de personas relativamente jóvenes, y cuando digo jóvenes, no tan mayores, digamos, bajo los 60 años, para hacer una lógica, sigan pensando y estableciendo que no había otro camino y que se justifica lo que ocurrió después. Y eso es bien complejo. Yo ni siquiera, porque vienen, como digo... Yo no di una opinión, nada, estoy describiendo. Escúchame, por eso vienen discusiones súper complejas donde no hay de acuerdo, que cada uno ya tomó su posición y la historia no se puede reescribir, pasó lo que pasó, y cada uno siente desde el lado que le tocó vivirlo una interpretación, una mirada y una historia que contar según su posición. Es muy difícil que se llegue por ahí. Piden que haya una verdad oficial. No la va a haber, no. Aunque haya ganas e interés en hacerlo. No pueden imponerlo porque cada persona va a decir: yo lo viví de esta manera, a mí me pasó esto. Entonces, dicho esto, nada, incluso dejemos esa parte nebulosa que no está. Lo que vino después no lo podemos discutir. El nunca más no se puede discutir, sobre todo por cosas que eran de una maldad absoluta. Los nazis. Con el holocausto hicieron cosas terribles. Oye. Pero las de acá no se alejaban tanto como esa cosa. Lo hemos hablado, Felipe. Acá fueron malos. Pero, Pollo. Torturaban. Pollo. No agarraban a alguien en armas y lo fusilaron. La semana pasada, ¿hicieron? Una diputada de la República relativizó los abusos sexuales en contra de mujeres. Y yo
Y aquí, perdón, acá a lo mejor se me va a salir el historiador frustrado, por decirlo de alguna manera, o al menos que se intenta informar y conocer ciertas cosas, más allá de la incomodidad que le pueda generar a cada persona, y eso es legítimo. Es cosa de leer un poco, es cosa de buscar y está disponible. Por ejemplo, la venda sexy. La diputada Navellán sabrá, cuando yo hablo de la venda sexy, ¿sabrá que existe la venda sexy? ¿Se habrá dado el trabajo de leer dos nomás? Me conformo con dos testimonios respecto a lo que hizo justamente la DINA y los servicios de inteligencia de la dictadura en contra de mujeres. Entonces, ok, tú puedes tener una posición política y es legítimo, pero relativizar cosas que son verdades y que están descritas, a mí me parece brutal. No está relativizando. Según ella, y lo dijo, son leyendas urbanas. Esa es su explicación. Entonces, lo que le digan, las pruebas que tú le muestres, hay un sector de gente que dice que no, esto fue así y no me cambien de ahí. No, ella lo relativiza porque después se explica por eso, pero si había, y dice no era una política. En la propia Cámara de Diputados, hay personas que fueron víctimas de esas situaciones. Pero mira, más entrar, lo que te quiero decir, Felipe, no importa el lado político, no, es un tema de humanidad. ¿Ah? De las atrocidades que se hicieron posterior al golpe fueron difíciles de evaluar en términos de que tú no podés pensar que seres humanos hagan esas crueldades. Y el ser humano es así. Pero esta cosa de hacer desaparecer gente y después más encima del hecho de desaparecer, como los podían encontrar, ir a desenterrarlo, lo que quedaba de ellos, bueno, e ir a que... Entonces, la campaña de lo que quiere hacer, bueno, es por último resolver la cantidad de detenidos desaparecidos que no se sabe dónde están sus cuerpos. Y eso es el esfuerzo que quieren hacer, porque 50 años han pasado y todavía no podemos saber dónde están esas personas. Y muchas de las personas, los parientes, ya a esta altura, nietos algunos, nunca van a saber qué pasó con ellos. 1.469 son los detenidos desaparecidos que se estableció. De hecho, han sido encontrados 307 y por lo tanto restan 1.162. Y se estableció que 377 personas fueron denominadas, o así fueron bautizadas, como ejecutadas o ejecutados políticos. ¿Cuáles son los objetivos, y con esto termino, de este Plan Nacional de Búsqueda? Esclarecer las circunstancias de la desaparición y o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada. Garantizar el acceso a la información y participación de los familiares y la sociedad en el proceso. Y tres, implementar medidas de reparación y garantías de que no se vuelva a repetir. Esos son los tres objetivos fundamentales. Yo lo traté de sintetizar, por supuesto. Y como yo decía, no participó ninguno de los dirigentes de la oposición. Y tal cual como lo dije al principio, argumentando, algunos sí, otros no, pero se deduce a propósito de las declaraciones que hizo ayer el presidente Boric durante el velorio del presidente del PC, Guillermo Tellier. Sí, yo quiero insistir en algo que no tiene que ver con un análisis político, nada, tiene que ver con humanidad. Y hay que hacer un reconocimiento enorme de la pérdida de humanidad durante ese periodo, donde la vida valía nada y si tú te deshacías de alguien, no se respondía por eso. En ese periodo se quemó gente como lo que sabemos. Se hicieron cosas, inventaron enfrentamientos. O sea, todo se manipuló y se tergiversó. Entonces, yo creo que aquí no tiene nada que ver con qué sector político o dónde estáis parado en el espectro. Tiene que ver con que eso nunca más. Nunca más una falta de humanidad como la que vivimos, y eso debería ser el mejor ejemplo, que hay que cuidar la democracia para que esas cosas no vuelvan a suceder. Porque de que pueda suceder, la historia es cíclica. Y a veces, lamentablemente, muchas cosas, cuando no se aprenden, no quedan en la historia o no se educa con eso, se pueden repetir. Pausa comercial. Muy bien, la invitación para fortalecer tu sistema inmune está aquí en mis manos y es Suavit, un suplemento natural hecho en base a vitaminas y minerales, dirigido a hombres y mujeres sobre 15 años. Dos cápsulas diarias, están listas, el frasco 360, te alcanza el mes completo. Te invito, de verdad, a conocerlo, probarlo y experimentar sus beneficios. En www.suavit.com, ahí pueden escuchar y ver los testimonios de cómo le cambió la calidad de vida a cientos de personas, súper comprobable. Te quiero contar que hay pack de 3, 6, 12, un solo envío te sale más conveniente, obviamente. Pero también están apareciendo en pantalla las direcciones de Naturland, donde lo pueden ir a adquirir presencialmente. ¿Te lo ve? Me lo llevo,
listo, más fácil para algunos que está haciendo para otros más conveniente el despacho. Usted elija lo que más le convenga. Despacho a todo Chile también, seguro y conveniente. Me quiero, me cuido con Suavit. O en esas direcciones que están apareciendo en pantalla y lo pueden encontrar también. Muy bien. Fíjate que alguna vez, yo te diría que hace unos 30 años más o menos. Sí, yo tengo 52. Sí, haber sido unos 30, 28, 30 años. Ya. Una polola entonces me dijo, ¿sabes qué? El tamaño de tu pie está para un récord Guinness. Y dije, no, no, no le pongamos tanto. Y eso podría sonar una talla, una broma, incluso algo ridículo. No, fue real. Pero efectivamente hay récord Guinness. Y ha llegado la sección estrella de este programa. Bueno, los récord Guinness. El fíjate que un auto a control remoto de un youtuber bate todos los récords y quedó inscrito. Vamos con las imágenes, carito, por favor. James Wamsley, en el Reino Unido, conocido por su canal de YouTube, ha establecido un récord de velocidad más rápida lograda por un automóvil propulsado por un jet controlado remotamente. Fíjate que el auto de James debía registrar una velocidad mínima apoyo de 150 km por hora y logró, ¿qué?, en el segundo intento que el auto circulara a una velocidad de, escucha bien, 226,9 kilómetros por hora. Un fuerte viento lo empujó hacia el lado de la pista, donde chocó contra una tapa de drenaje empotrada y fue lanzado por los aires. Perdón, pensaba usted en un cohete con ruedas. Al aterrizar, el auto tiene poco. El auto explotó y el motor sufrió daños irreparables. No, pues es el récord Guinness de un auto a control remoto propulsado por un cohete. Por un cohete. Así obvio, específico. Pues, sí, la cosa es muy específica. Ahora sí, sonía. Se hizo pedazo, pero logró el récord. Logró el récord. 226 kilómetros por hora. 226, o sea, casi 227. 226,9 kilómetros por hora. Matriculado entonces. Control remoto propulsado por un jet. Matriculado como récord Guinness. Está bueno, ¿no? Bueno. ¿A ti te gustaban los autitos de carrera? Sí, la autopista. Ah, esa. La verdad, esas Taiko. Pero todos soñábamos con tener esas cosas de control remoto. Sí. Pero me tocó con cable. Yo tenía que ir detrás del autito. Ah, sí, pues con cable era. Ahora es todo con Bluetooth. Después salió uno con antena y era más complicado y yo ya estaba viejo. ¿Cómo son tus recuerdos en blanco y negro? Un día podríamos hablar de eso. Pero seguimos. Ya los coloreé. Con los récord Guinness. Ya. La vuelta al mundo. Qué lindo. Un matrimonio, fíjate. Sí. Pero un matrimonio dijo, oye, ¿y qué te parece si damos vuelta al mundo en bicicleta? Ya, pues dijeron, dale. David Ferguson, del Reino Unido, quien junto a su esposa y compañera de aventuras, Caroline, francesa, completó en 2021 la circunnavegación en bicicleta más rápida jamás realizada por un matrimonio. La pareja batió el récord al completar, escuche bien la hazaña, en un increíble tiempo de 204 días, 17 horas y 25 minutos, con un punto de inicio y fin situado en el corazón de la capital de Inglaterra, en Londres. Los dos despegaron desde la azotea del Royal London Hospital el 25 de septiembre del 2021 y los preparativos se llevaron a cabo en medio de la pandemia mundial. Finalmente regresaron al mismo punto de partida después de recorrer en bicicleta numerosos países, desde Kenia hasta Australia, pasando por países como Canadá y Europa. El 16 de abril del año 2022. Mira, no pasaron por Chile, se fueron Bolivia, Argentina. Argentina. Yo iba a alcanzar. No, y ahí no, Uruguay. Hicieron países Portugal, España, Francia, puede ser Países Bajos. Países Bajos, claro. Y abajo Sudáfrica, y por Sudáfrica llegaron hasta Kenia. Y el sur de Australia. Bueno, está bueno. El de Estados Unidos fue más largo, o de Norteamérica, porque abarca también camino a Alaska por cruzando Canadá. Canadá. No, ese es pique en bicicleta, es pique. Buen récord. Buen récord. Te pasaste los paisajes. Seguimos. Uf. Ah, ustedes miran a esta sección. Seguimos con los récord Guinness. Este es un extraño récord. ¿Por qué? Pero esa es la gracia además. ¿Por qué extraño? Porque fíjate que este corredor hizo historia al batir un extraño récord al correr una maratón vestido de una forma muy particular. ¿Peculiar? También. David Eliuk, un corredor canadiense que es habitual hacer este tipo de retos. El hombre corrió el maratón de la ciudad de Edmonton en Canadá y en este caso para completar la mítica distancia se vistió de hasta con 78 camisetas, superando con creces el récord Guinness oficial de 54 establecido por el corredor británico David Schmidt en el año 2022. Dicen que transpiró más. Mira, era delgadito al final. Que lápiz cuando lo llaman por teléfono. Oye, pero
esto. Oye, ya ¿qué significa eso, no? Sí. Porque además no tienes circulación, no. Vas muy incómodo. Sí, mira. No puedes sudar, como dice el pollo. Yo digo transpirar, a pesar de que hay una polémica respecto a eso, pero me carga la palabra sudar. ¿Quería entrar en esa polémica? No, no. Las plantas no quiero, pero me carga la palabra cancelar de pagar y sudar de transpirar. Pero tiene uno también. Ya, la otra. Y acá no hablan más de 11, ¿ah? No. Porque dicen que toman té. ¡Ya! Flexiones. Récord mundial de flexiones. ¿Esto dónde ocurrió? Esto, fíjate, ocurrió... No acá. ¡Play! En Punjab. Esto es India. En India, exactamente. Ahí está mi compadre y con mochila. El joven de Punjab, no voy a dar el nombre porque es complejo. Kuwar Ambidrit Singh. Tiene cinco récords mundiales Guinness a su nombre, pollo. Cinco. La última incorporación a su colección es la mayoría de las flexiones con la punta de los dedos que pesan 20 libras en un minuto. El joven, de 21 años, ha hecho 86 flexiones con una mochila de 20 libras, superando el récord anterior de 80 flexiones. ¿Sí? Porque tiene un peso. Y mira el jurado, ¿ah? De brazos cruzados. No, viendo que no. Que claro, no trampa, que no haya, o sea, truco. Tiene ahí el certificado que acredita el récord Guinness, pero tiene que estar testigo y tiene que haber, claro, personas que están contratadas. Y flexiones bien hechas. Mira por eso. Con la manito ahí apoyadita y con la puntita de la patita. Yo hago una de esas nomás. ¿Sí? Sí. Pero hace. Ya. Mira, ahí está su certificado. Hay gente que es fanática de Harry Potter. Mira, bueno, pueden ser, qué sé yo, amigo. Compañeros de curso, ya 40. No. Pero cuando hablamos de 1.700 fans disfrazados de Harry Potter, una tribu. Bueno, batieron el récord mundial. Ya vino bien pailó. La mayor cantidad de Harry Potter. ¿Cuánto tiene? ¿20 años ya? Fíjate que se lograron 1.700 fanáticos disfrazados del famoso personaje de ficción frente al ayuntamiento de la ciudad alemana de Hamburgo. Fíjate que la anterior marca era de 997 y ahora fueron 1.700. El evento fue 25º aniversario. Claro. Fue parte de las celebraciones, como dices tú, Pollo, del aniversario número 25 de la publicación en Alemania del primer libro de la saga de Harry. Claro, porque uno lo vincula más que nada a las películas, ¿no? Claro. Pero están basados en estos libros que fueron muy exitosos y en lo que se está conmemorando son los 25 años de la publicación del libro, no de las películas. Claro, ¿estamos? Exactamente. Es un reconocimiento a las. Pero 1.700 pericos vestidos de Harry Potter. No, te pasaste. Mira, ahí está, ¿eh? Sí, es una de las atracciones. Bueno, perico que tiene y perica, de todo. Hoy día hay una de las atracciones que tiene Disney. Claro, por supuesto. En los parques de Orlando. Mira, ahí está precisamente, hay una señora parte ya, de, no, una niña, Harry, pero Potter, también fanática. Harry Potter. De Harry Potter. Harry Potter. ¿Tenemos más o no? Sí, la última. Un gatito. Este gatito bateó un récord Guinness. Fíjate que es de Missouri, Estados Unidos. Tiene 13 años y mira. ¿Y cuál es el chiste? Bateó el récord Guinness con impresionantes habilidades para saltar la cuerda. Fíjate que la Organización de Mantenimiento de Registro reveló que Kit Kat, un antigrado de 13 años, estableció el récord mundial de los saltos de un gato en un minuto, acompañado por su dueña que está ahí y entrenadora. Oye, aquí. Este gato logró la hazaña saltando una cuerda 9 veces en 60 segundos, dijo Guinness World Record. Fome. Perdón por hablar en inglés, pero este está no fome. Es fome. No es fome porque por algo logró el récord. Nadie lo había hecho. Sí. O al menos nadie lo ha registrado. Lo tiene todavía entrenado y condicionado y le tiene ahí el Premier Tokio, claro, cada vez que salta el gato. Entonces lo tiene. Hashtag salta. Era el. Pausa el comercial mejor. Vamos a la pausa. No, pero... no, no. Era así. Por ejemplo, te metes a hashtag ya y salta y te sale inmediatamente el link del gato. Qué buena. Ya, sí, señor, a la pausa les contamos la novedad del momento. Papa John's lanzó su nueva masa maestra, una exquisita masa doblemente amasada, ideal para hacer la base de tus momentos. Pruébala en una exquisita pizza super pepperoni o vegetariana por 9.990 pesos. Solo por agosto, pídela ahora mismo por la web o la aplicación de Papa John's. Papa John's, mejores ingredientes, mejor pizza. Papa John's, nos vamos a la pausa. Momento. Ya volvemos. Recuerden. ¿Qué está haciendo? Mañana. Imperdible. Material exclusivo en Talk Show Fenómenos. Hot Chili Peppers. Bueno, les quiero contar que a partir de las 22 horas TV Más está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Dicho esto, podemos continuar con los videitos. Lamentable. ¿Qué pasó? Duraron menos que un candy. Primer y último día de trabajo. Por favor, pongan atención. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Por Dios. ¿Sanitarios? Sí, estaban poniéndonos sanitarios y el denominado efecto dominó que le llaman. ¿Se habrá salvado algún
WC, que son puros. No. Oh, ah, pero siguió. No, hubo una tregua, pero se quebraron todo. Literalmente cagaron, claro. Un mal movimiento, fíjate, ¿ah? Yo he visto un tipo también con una, como, con una grúa, no sé qué, se quedó dormido, le pegó un quiñazo a una... Esta estructura que está parece, como grúa horquilla. Claro, la cachado, ¿no? Que como que se quedó y claro. Le pega un pestañazo y que la, también se cae todo. Se produce el efecto dominó que habla Felipe. ¡Oh, impresionante! ¡Mira eso! ¡No! Y están listos para ser despachados. En fin. Bueno, hay que arreglárselas. Cuando tú tienes que hacer algo y no tienes la indumentaria necesaria ni los insumos necesarios. Las herramientas. Claro, tienes que improvisar. Las madres son muy buenas improvisando. Miren, aprendan. Señoras. Sopencos. Mira la señora, ¿eh? Como no tiene un atomizador. Listo, se le echa un poquito de agüita ahí y vamos planchando. Mamá creativa. Claro. Mi mamá, ahí. Exacto. Ahí. Poquito. Quedan estiraditos los pantalones. Oye, y esta, ya que estamos en esta situación, lo he mencionado, ¿eh? Y al principio, mira la coincidencia. Mira. Es una de mis bandas favoritas, pero de mi época, hoy día no sé si alguien las puede reconocer o la música es así. Men Without Hats, hombre sin sombrero, claro. Con un temazo, fíjate. Ahí está, The Safety Dance. Me llena de optimismo ver cómo los músicos no se quedaron solamente cuando su época... No, después lo siguen disfrutando y siguen viajando y siguen presentándose. ¡Qué buena! Yo te conté que me tocó ir a ver a The Romantics hace no tanto tiempo. Muy poca gente los fue a ver aquí. Fuimos la Espacio Oz, se llamaba, no sé. ¿Ya? The Romantics, viejo. Ahí. Oye, pero... Viejito, viejito, ya mayores. Y ahí uno saltando. Hay un paso acá, ¿eh? A mí me lo pedían siempre. ¡Hey! Ahí nomás. ¡Pum! Para la que ya, la cosa, ahí estuvimos. Y ya, bueno, ahí está. Y hoy, profesionales tocando, es complicado. La gente me paró hoy día y me dijo, qué bien interpretaste ayer Say You Will de The Foreigner. A capela, pues. La gente está muy mentirosa. Del norte al sur del país, ya están cayendo las primeras gotitas de chocolate del nuevo Sanenús Crunch Caramelo. Disfruta de un momento único con su exquisito chocolate con almendras. Ahora con delicioso y crujiente caramelo. Prueba el nuevo Sanenús Crunch Caramelo. Será un momento irresistible. Déjale. Muy bien. Muy bueno. ¿Tenemos? Atento a esto, por favor. Ah. Cola Cristal es re refrescante para esas juntas dieciocheras. Se junta la tercera patita del baile más lindo del mundo con la mejor cerveza para aliviar la sed y vamos por la cuarta y la quinta, pues. Se juntan 170 años de tradición cervecera con la cerveza de Chile y nos vestimos para la ocasión. Se junta el 18 con una Cristal y nos unimos para disfrutar de lo nuestro. Porque está envasada en frío. Cristal, más que refrescante, es re refrescante para aliviar la sed de Chile de juntarnos por lo que nos une como país. Cristal, juntémonos. Muy bien, ahí tenemos... Tetera, no te quiero enamorar, pero tengo papas. Claro. No en los calcetines, sí, ¿ah? ¿Eh? Atento a esto, por favor. Nutella ama los paisajes y recetas de Chile. Ama lo esponjoso de unas sopaipillas. Ama los colores de sus paisajes. Y el rico sabor de unos panqueques celestinos. Disfruta tus desayunos con el sabor único de Nutella y descubre los diferentes paisajes. Nos alcanzó para un meme, dice. ¿Y dice usted que le gusta la historia? Sí, mucho. ¿Qué le parece la Edad Media? ¿Quién es la mejor edad? Ni muy joven, ni muy viejo. Este ya lo pusí, este salió la semana pasada. Es que es muy bueno. Por eso lo estamos repitiendo. Por si hubo gente que se lo perdió, lo que no se pueden perder es mañana. Fenómenos paranormales, ¿eh? Ojo. Ya, nos vemos, chao.